Es que o lleno bien ahora o a las 9 me como a Dios por las patas. ¿Sabes que las grasas saturadas aumentan el colesterol y obstruyen las arterias? Ah, por eso sale piel de naranja en los muslos. Yo no tengo piel de naranja. Claro que tienes, todas tenéis. Yo no. Fui todos los días al gimnasio. Hago spinning y tengo una dieta equilibrada. Poco y mal te has tenido que fijar tú mi culo. Error. En los tobillos, en el culo, es en lo primero que me fijo al ver a una mujer. Y en una proporción, pues me hago una idea de cómo va a ser de mayor. ¿Y qué proporción tengo yo? Pues una que me dice que vas a ser una abuela preciosa. ¿Te han dicho alguna vez que aunque comas como un mendigo en un buffet, tienes una sonrisa muy bonita? Si esto fuese una cita, ahora me levantaría y la chica lo recogería. Se disculparía para ir al baño, cogería su abrigo, desaparecería. ¿Cogías? Creía que tenías un andar gracioso. Y tú, aunque tengas la piel de naranja, tienes un culo precioso. ¿De verdad te has fijado en mi culo? Es imposible no hacerlo. Cada vez que te agachas, te asoma la ducha y dan ganas de echarte un euro. No es verdad. Claro que es verdad. Pero si tienes algún problema, no pasa nada. No, 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 Ramiro. No, 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 da igual. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde has estado? ¿Qué pasa? Has desaparecido, te he estado llamando. No tenía batería. ¿Y lo has cargado? Se me ha olvidado. Pues a partir de ahora no lo pagues nunca. Te puedo llamar cuando sea, ¿entendido? Oye, tú. Mira, Motorola tiene un móvil con seguimiento global. Cómpramelo para controlarme. ¿Me has escuchado? ¿Qué quieres? ¿Dónde estabas? ¿Pero qué más da? Mira, si no confías en mí, mejor es dejarlo. Pero dime primero dónde estabas. ¿Pero quién te crees tú? ¿Por qué te lo tendría que decir? ¿Dónde estabas? Es que no entiendo qué derecho tienes tú a controlarme. Solo quiero saber dónde estabas. ¿De verdad quieres saber dónde estaba? Dímelo. ¿Vale? Estaba con mi novio. Luego hemos hablado. Hemos comido. No hay más luego. Y luego. ¿Y luego? Luego piensa tú lo que se te ocurra.